Mañana será el Día Mundial de Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Por esto se exhorta a los ciudadanos a vestir de color púrpura en apoyo a los miles de pacientes de colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn en Puerto Rico. Hoy se dio a conocer una iniciativa para que estos pacientes posean una identificación que les permita adelantarse en una fila para utilizar el baño, ya que no pueden contenerse como el resto de las personas. Gloria Soltero nos dice más en la siguiente historia. Durante los pasados 10 años en Puerto Rico se ha incrementado considerablemente la incidencia de casos de enfermedades inflamatorias del intestino. Este patrón se desarrolla mayormente en la población de adolescentes y adultos jóvenes en edad productiva. La educación, tanto a profesionales como al pueblo en general, debe redundar en diagnósticos temprano, tratamiento efectivo y mejorar la calidad de vida de estas personas. La enfermedad de Crohn, al igual que la colitis ulcerosa, puede presentar varios síntomas asociados a otros órganos e incluyen lesiones de piel, inflamación en los ojos, hígado y vías biliares. No existe cura para estas enfermedades, por lo que su tratamiento consiste en aliviar los síntomas, controlar o disminuir la inflamación, y los medicamentos para estas condiciones pueden costar miles de dólares al mes. Para concienciar al pueblo sobre la necesidad de estas personas de utilizar los baños, se presentó hoy una tarjeta que los identifica y así no tengan que esperar o hacer fila para ir al baño. Estas enfermedades hacen que las personas no puedan contenerse. De nuevo un sistema de honor, porque si Yolanda ese día está bien y puede hacer la fila del baño, pues nosotros confiamos en que ese día no va a sacar su tarjeta para decir yo voy adelante. Pero el día que no está tan bien, esperamos que con esa identificación y una ley federal que respalda el acceso a esto para estas personas, porque esto está cubierto por la ley ADA, pues ella pueda irse al frente de la fila. Aún no existe cura alguna para dicha condición. Además, existe poco entendimiento de la sintomatología de esta. Los dolores abdominales crónicos a los que nos enfrentamos, los momentos de crisis, las visitas constantes al servicio sanitario, la pérdida de peso, las cirugías constantes, las burlas, el rechazo y en general a todo lo que estas provocan en nuestro diario vivir, el sufrimiento es arduo. Muchas de estas condiciones pues empiezan bien jovencitos, hasta de niños, ya hay niños ostomizados. A la gente hay que orientarla y hay que tener un poquito de compasión. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.